Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Este es el programa número 634 de Espacios. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, ¿cómo estás vos, Janet? Muy bien. Arrancamos con todo. Por supuesto, esta media hora la van a pasar genial. Y además porque tenemos de lujo, un programón de lujo porque está Inés Berton con nosotros en exclusiva para Espacio, adelantando todo lo que va a ser este año. Me encanta. Me las voy a dar. ¿Empezamos? Dale. Digo que no nace de un modo tan glamoroso. No arranqué haciéndole el té o al Dalai Lama o a Uma Thurman. Ni en una plantación en el pie de los Himalayas. Está muy linda y el bar está en un lugar como estratégico porque es un lugar amplio que tiene mucha luz y le pusimos mucho verde. Y digo, no me cierran las dos escenas, los dos tipos de cuadros que estaba haciendo, no me cierran. Entonces digo, voy a hacer lo que yo siento. Bueno, arrancamos con todo, pero antes te voy a contar qué voy a hacer este fin de semana. ¿A vos te gusta viajar? Sí, yo me voy aquí cerquita, me voy a pasarla muy bien a un hotel espectacular, 5 estrellas, como es el hotel Alejandro I en Salta. Qué lindo, porque la verdad que es uno de los hoteles 5 estrellas más importantes del norte y además tiene ubicación privilegiada. Buenísimo. Un desayuno fantástico. Y además que a usted le gusta hacer gimnasia. Sí, tiene gimnasio, un solarium, piscina, todo para que la pasen espectacular, pero lo mejor es el precio, está promo de otoño, no te la puedes perder, $1,590 la noche para dos personas, con todo eso incluido. Está fantástico. Espectacular. Bien. Bueno, y además, bueno, facilísimo, tienen que reservar llamando al 0387-400-0000, facilísimo. Bien. Y si no, mandan un mail a reservas@alejandroprimerhotel.com.ar. Bueno, les recordamos que el Alejandro primero es con número el 1, así va perfecta la reserva y pueden reservar tranquilo. Así que bueno, ya saben, vayan a Salta la Linda a disfrutar de Alejandro primero. Muy bien, tan linda que enamora, dicen ahora. Bien, tan linda que enamora es Inés Berton, una invitada de lujo que estuvo en Salta precisamente y estuvo con Ramiro Portal, que fue el encargado de hacerle la nota para nosotros, nuestro corresponsal y notero exclusivo en Salta, así que disfrutemos juntos de esta primera parte. Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué tal acá en Salta? Feliz en el evento de Endeavor 360. La verdad que creo que incentivar el espíritu emprendedor es fascinante y es necesario. Todos tenemos un emprendedor dentro nuestro, todos en algún punto nos gusta hacer algo y querer compartir algo que nos apasiona, y eso es lo más importante. Exactamente. Inés, y contanos un poquito, ¿cuál es tu pasión más grande en la vida y qué es lo que te inspira vos en la vida? Me apasiona la vida en sí, es como que soy, me entusiasmo, ¿no? Soy como esas personas que se entusiasman por algo y voy siguiendo mucho las cosas que me van apasionando, porque me parece que poder compartirlo, que poder contarlo, que poder transmitirlo es lo importante. Por eso a veces parar y encontrar el momento y el modo de contarlo es fundamental, porque a veces queremos hacer 1000 cosas a la vez y terminamos de no hacer nada realmente con pasión. Entonces, cuando por ahí nos damos ese tiempo de parar, de transmitir, de contarle al otro, de escuchar al otro, creo que ahí empieza a cambiar la cosa. Muy bien, y así en esa inspiración y disfrutando de la vida fue que tuviste estas hermosas creaciones que muchos conocemos, que todos degustamos, que se puso de moda, que todos disfrutamos de ir a una confitería y pedirnos un rico té. ¿Cómo fue que surgió la idea de crear o dedicarte a las mezclas, a los blend de té? Bueno, no, siempre digo que no nace de un modo tan glamoroso. No arranqué haciéndole el té o al Dalai Lama o a Uma Thurman, ni en una plantación en el pie de los Himalayas. Nace con un problema. Yo tenía muchos dolores de cabeza cuando descubren que lo que tenía era olfato absoluto y que había ciertos olores que detonaban.
empecé a estudiar como perfumista y empecé a entender que quería cambiar un problema por algo que sea un don. Y ahí empecé como perfumista, pero la búsqueda siguió. El no cansarte de buscar, el saber manejar la energía para no quedarte en el camino, para no cansarte en la búsqueda. La búsqueda tiene que ser constante, porque yo empecé desde el lado de los perfumistas, pero después, cuando llegué a Nueva York, y después cuando muchos años después empecé a trabajar en el noreste de India, o en Sri Lanka, o en una plantación en los Himalayas, pude darme cuenta que ese era mi verdadero latido, que ese era mi verdadero lugar, esta fusión de Oriente y Occidente, que el té no tiene fronteras, segundo producto de mayor consumo en el mundo, y en todos lados siempre hay una taza de té que en cierto punto es como, tiene mucho que ver con compartir, ¿no? En Copitec Librería vas a encontrar todo lo que necesitas para la facu. Así puedas dar lo mejor de vos. Consulta por beneficios especiales a carreras técnicas y artísticas. Copitec es tu librería. San Martín 660. Mi piace. Ah, mi piace. Ristorante a la Nona Pietrucha, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. Bueno, ya sabes que las mejores compras, por supuesto, las haces en Shopping Portal Tucumán. Porque solo vivimos buenos momentos. Porque aparte de nosotros nos encanta ir ahí, compramos, la pasamos bien, comemos rico en el patio de comidas. Además, bueno, tenemos juegos para los más chicos, Neverland, cine 3D, que nos encanta también. Así que saben, todo eso, los mejores momentos, por supuesto, en Shopping Portal Tucumán. Muy bien, y yo les cuento que Lonera Córdoba Yerba Buena ya recibió todos los géneros de esta colección invierno que están increíbles. Bueno, ya saben que pueden encontrar todo. Además, tiene todo, todo para tu casa. Si te estás mudando, si... Las casas en el country en Yerba Buena están espectaculares porque van, te miden todo, te colocan las cortinas roller. Son seguridad, calidad y, por supuesto, muy buen precio. Ya saben que Lonera Córdoba Yerba Buena lo pueden encontrar en Avenida Conquija 1717. Bueno, y ahora sí, entonces, segundo bloque, espacios, quédense con nosotros porque Rubén Kempa presentó su nueva muestra, así que nosotros, por supuesto, lo acompañamos. Muy bien, Janet, pero antes de ver la nota, por supuesto, voy a hacer un anuncio especial porque llega una de las marcas más importantes de la Argentina, Desiderata, una marca de ropa femenina con una indumentaria espectacular, basándose en una colección exquisita para este invierno. La pueden encontrar a toda esta colección en Heroína en 25 de mayo 270 y, por supuesto, también China Suárez es parte de esta campaña en Londres. Veamos un adelanto antes de ver la nota. Diciendo
Qué pichi que está tu colección, ¿no? Bueno, muchas gracias. Está pichi guau, así decíamos nosotros. Así. Contame, ¿qué es esto de pichi? Pasa que pichi lo puse porque era, me estaba gustando cómo estaba pintada, pero al mismo tiempo había dos escenas diferentes. Y digo, no me cierran las dos escenas, los dos tipos de cuadros que estaba haciendo no me cierran. Entonces digo, voy a hacer lo que yo siento. Me gusta cómo está pintada, entonces le voy a poner que está pichi de pintada. Así que es muy caprichosa. Y hoy día lo que van a ver, seguro, es color. Pero esta vuelta traigo un recuerdo mío de mi infancia, cuando era changuito. El lugar donde yo jugaba era el baño, porque era el lugar donde no le hacía ruido, claro, no le hacía ruido a mi papá. Claro, así que es un baño que no tiene agua. Es un baño seco porque es el lugar para jugar y para divertirse y para hacer todo lo que uno quería cuando era niño en ese baño. Por supuesto que no está mi baño de mi infancia. Ya he tomado otros baños de amigos, de gente que quiero, y capturé pequeñas escenitas de esa intimidad que tiene el baño. Y me la llevé para mí y le puse algún elemento propio mío. ¿Y si tuvieras que elegir uno de esta serie? El más grande, uno que se llama Bajo la Escalera. Siempre me gustaron, cuando iba a la casa de gente, me gustaba el baño que estaba bajo la escalera, me parecía muy lindo. Y nosotros teníamos una casa en un piso, pero muchos tenían otro nivel. Entonces voy y me dice, qué loco, que alguien tenga baño bajo la escalera. Saqué una foto y con eso me registro, porque yo siempre soy de la fotografía. Todo esto que estás viendo en cuanto a escena de baño, yo saco la foto, claro, saco la foto y con ese dato me ilustro para poder pintarlo. ¿Qué elemento de tu cuadro, a ver si entendés mi pregunta, vos pensás que te define? ¿Por qué decís que la gente puede reconocer un Kempa, más allá de tu firma escondida en todos los cuadros, que ya sabemos que es característica tuya? ¿Por qué la gente puede, digamos, decir, este es un Kempa? Pasa que en principio hay un formato que siempre lo uso. Hoy está también presente. Por eso te digo, hay dos cosas. Es el rectángulo. Un rectángulo alargado. Ese. Y después la presencia de esos colores sin miedo. Yo creo que soy un chango que le encanta tanto el color que lo pongo. Entonces creo que van a encontrarse con un dibujo y un color. También, ese soy yo. Y también las líneas, ¿no? Que son, que si vos lo ves de una manera y después está todo escondido ahí, ¿no? Exacto. Bueno, también tiene todos esos chistes. Que yo le digo a esas cosas chistes en cuanto al tipo de producción, en cuanto a mi anécdota que quiero contar. Bueno, entonces ahora sí los invitamos a todos aquí. Entonces Lola Mora 54, la dirección. Exacto, Lola Mora 54 en Sierra Buena. Los espero. Y yo voy a estar acá, también voy a estar pintando, así que si quieren se acercan a ver cómo pinto. ¿Ah? Muchísimas gracias, Rubén, y felicitaciones una vez más porque me encanta esta serie. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos siempre a todos los artistas tucumanos. A tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet. Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champán. Almorzá con nuestros menús ejecutivos o cena con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente cálido y exclusivo. Todos tus momentos, vivilos en Resto 9. Reservas al 431-0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. Vidicom. Contamos con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo 1141.
comenzó dentro de muy poquito, desembarca otra obra de teatro. ¿Y qué obra de teatro aquí en Tucumán? El cruce sobre el Niágara, dentro de muy poquito en el Teatro Rosita Ávila. Exactamente, con dos artistas de lujo, como es Raúl Rizzo y Álvaro Ruiz, se presentan con una obra genial que viene de Buenos Aires y está espectacular. Ya saben que va a ser el viernes 19 a las 22 horas y el sábado 20 de mayo a las 23 horas en el Teatro Rosita Ávila. El cruce sobre el Niágara, una de las obras más esperadas aquí en Tucumán. Ya saben que pueden empezar a comprar las entradas urgente porque obrón aquí en Tucumán. Así es, bueno, y como siempre les contamos que las cosas más ricas, por supuesto, y las cosas más lindas las van a conseguir en Aloha, así que si quieren pasar un buen momento con amigos, vayan a Aloha porque seguramente la van a pasar muy bien. Muy bien, porque además tiene una tienda de regalos espectacular que está abierta toda hora y lo mejor de todo que tenemos una sucursal en pleno centro. Ahora sí. Así que presentamos esta nota, Janet estuvo en la apertura. Le habíamos contado ya que un nuevo Aloha pronto se instalaría y bueno, rapidísimo llegó, así que Nati, felicidades. Muchas gracias, Janet, muchísimas gracias. Felices de tener un Aloha acá en el centro, a mí me encanta, me viene de 10, este va a ser mi Aloha porque este me queda muy cómodo, así que bueno, contanos un poquito, primero la gente, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la Galería Junín, que queda en Junín 155, bueno. Una galería que tiene una fuentecita acá en el medio, sí. Así que se van a dar cuenta. Sí, la verdad que la galería la reformaron hace poquito, está muy linda y el bar está en un lugar como estratégico porque es un lugar amplio que tiene mucha luz y bueno, le pusimos mucho verde y toda la onda de Aloha, así que quedó lindo, gracias a Dios. Bueno, y una nueva propuesta entonces acá para los desayunos, las meriendas y todo, ¿acá vamos a tener lo mismo que allá, no? Sí, en realidad trajimos casi todo lo que está en la 25, incluidas, bueno, desayunos, meriendas, las mini tortas, todo. Trajimos algo de tienda también y acá vamos a ofrecer dentro de un mes más o menos opciones para almuerzos para llevar. Perfecto, o sea, ese menú de todos los días que nos gustaba, sí. Elegimos un día y siempre tenemos algo. Sí, pero también lo que es ensaladas para llevar, todas cosas que van a estar listas en la heladera para que uno pase, las agarre y se las lleve. Perfecto, para toda la gente acá de las oficinas que andan cerca, entonces ya tienen para comer rico aquí en Aloha. Así que bueno, Nati, me encantó el lugar. Tenemos de todo, entonces las propuestas de siempre, cosas nuevas seguramente porque vos siempre estás trayendo cosas nuevas. Sí, obvio, siempre pensamos cosas nuevas, así que esperamos sorprender acá también en el centro, que bueno, nos encanta esta parte del centro, siempre venimos a pasear, a hacer trámites también y nos parecía bueno estar presentes en esta zona también. Faltaba una Aloha acá, así que bueno, felicidades, vamos a seguir acompañándote, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Janet, un beso a todos. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light, especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422-2285 www.tudeliverylight.com.ar. Candelaria Country Club. Cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Candelaria Country Club. Los Nogales. Visítanos en La Prida 368. Teléfono 421-3366. ¿Cómo hacer para acceder a los mejores beneficios de Tucumán? Sí, es muy fácil. Compro los diarios lunes y domingos y tengo una tarjeta del Club La Gaceta. Bueno, si quieres dos tarjetas, compra el lunes, martes y domingos. Y si quieres tres tarjetas, compra La Gaceta todos los días porque con Club La Gaceta ganamos todos. Muy bien, y yo les cuento que Panificación Las Delicias es nuestra panadería que nos acompaña todas las semanas. Y el recomendado de esta semana, las jesuitas que están espectacular, ahora que empieza a estar fresquito. Metemos al horno un ratito. Las mejores jesuitas de la ciudad la podés encontrar en Panificación Las Delicias y además sus tortas premium que están increíbles. Lo podés encontrar en Don Bosco 1725, única dirección, Panificación Las Delicias. Y ahora sí, entonces nos vamos, último bloque espacio, nos vamos a Salta y dejamos con la segunda parte de Inés Berton.
Con Tilosofy tuviste la oportunidad de hacerle o de prepararle blends especiales a grandes personalidades. Bueno, con el Dalai Lama fue algo bien especial porque cuando le pregunté qué era el té, me respondió: es el arte de ritualizar la hospitalidad. Y esa respuesta para mí resumió toda una búsqueda y un trabajo de muchos años. Llegué a él por Uma Thurman, que los padres de ella tenían la casa tibetana en Nueva York y me comisionan para hacer después para el Congreso de la Lengua en Argentina. Hace como 15 años me pidieron hacer el té para los Reyes de España, me comisionaron, y para, en ese momento era Sábato Saramago y Carlos Fuentes, y fue bastante maravilloso porque después pude tener acceso, me acuerdo, creo que es hace 15 o 17 años, que Sábado dijo: cuando la mente calla aparecen las palabras. Y eso tiene que ver con, inspiró a toda una parte de tés que hago, que son los chais, los tés especiados, que son los tés que se usan para meditar. Ramas de canela, cardamomo, jengibre, pimienta, la corona real inglesa, muchos años, y así. ¿Cómo es el proceso cuando una de estas personalidades te convoca para la creación de un té? ¿Vas, lo conoces, charlas, le preguntas qué le gusta, sos libre creando, te dan ciertas restricciones? ¿O cómo funciona resumidamente? Depende. Muchas veces, casi siempre llega que alguien te comisiona para regalarle a alguien. O sea, salvo Luc Besson, por ejemplo, el director de cine francés, que él me llamó para hacer, para buscar un té blanco de jardines sagrados en el sur de Shanghái o alguna historia así. Si no, siempre es alguien que te convoca. Me acuerdo, bueno, un empresario muy conocido me convocó para diseñar para los Reyes de España y para todo el Congreso de la Lengua. Y lo bueno es que después por ahí les gusta y lo quieren seguir teniendo, y ya el trato es con ellos directo. Con ellos. Yo creo que un té honesto se hace con ingredientes honestos, y creo que ser genuino y hacer lo que hagamos, lo que querramos emprender, hacerlo con amor, hacerlo con corazón. Todo el mundo quiere estar cerca de la gente apasionada, ¿no? Yo veo a alguien que está medio así pan triste y veo a alguien como con ganas de transmitir eso, y uno enseguida tiende a, ¿no?, ahí a acercarse. El blend que a vos personalmente más te gustó, no quizás por el sabor, sino por el proceso de elaboración que requiere y la búsqueda. Me encanta crear blends. Hay algunos blends que son muy simples. Hay un blend que se llama Chelsea Garden, que lo diseñé en el Chelsea Arts Club en Inglaterra, y es un jardín de rosas maravilloso que tiene así unos rosales que no se pueden creer. Y todas las tardes había alguien que tocaba el saxo, tocaba un jazz impresionante. Y un día me cuentan que era el hijo de John Coltrane, que era nada más y nada menos un gran jazzista. Y ahí me acuerdo de estar sentada, y con toda su música había salido este blend que terminó siendo uno de mis blends más conocidos, que es rosas, lavandas y vainillas de Madagascar. Les mando un beso gigante a toda la gente de Espacios y espero muy pronto estar en Tucumán. Y había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Supercapa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñer, la supercapa poliuretánica. El sábado 20 de mayo vuelve la retrofiesta, y esta vez con la presencia de Guillermo Coppola, un ícono de los 90. Sábado 20 de mayo, la retrofiesta en Terrazas de San José, Avenida Presidente Perón 2400, Yerbabuena, ex Coyote. Anticipadas, Café de París, 25 de mayo, esquina Santiago, y Junior B, Avenida Conquija, esquina Anzorena, El Solar, Yerbabuena.
Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com, el servicio de Lecfer, viajes y turismo. Cleve, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá tanto tiempo? Hola Lina, sí, la verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro, vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. Y ahora sí, entonces llegamos al final de un programa de espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Bueno, y a ver qué te pusiste hoy, contame vos. Bueno, nueva colección del Cardón. Ya saben que esta colección la pueden encontrar en sus dos locales. Y muchísimas gracias a la señora Ana Sorena y a Sandra de Femme Peluquerías. Por supuesto, bueno, yo le voy a agradecer a Sarcani por las botas. También este conjunto de Cosiuco, todo este look que me encantó. Muchísimas gracias también a los accesorios de I Love You, la señora Ana Sorena con el método Anzorena y por supuesto a Femme Peluquerías. Que bueno, me cuida siempre, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, ya saben que nos vemos la semana que viene todos los domingos a las 20 horas. Nos encuentran aquí clavados en la pantalla de CCC. Así es, y nos pueden buscar en la web como Espacios TV y nos pueden ver cuando quieran y donde quieran, por supuesto aquí en Espacios.